La velocidad mata conversiones. Yo para pruebas de velocidad, aquí está. Uso Google Page Speed y GT Metrics. Estas dos les recomiendo para pruebas de velocidad, familia. Entonces ustedes la pasan por Google. Esta es más letal, ¿sí? Y bueno, esta también está buena. Vamos a ver. Esta página igual, te digo la verdad, bro. Yo la copié. O sea, el socio me dijo, Hugo, por favor, hacela en Builderall. Ok, le dije. Y la copié. No le optimicé nada. O sea, no le he hecho nada. Ni siquiera le he usado. Sino, no era para mí esta página. Era para un socio que me lo pidió, que se acaba de unir y bueno, lo hice. Pero yo lo que te quiero decir es que no le he hecho nada. Pero bueno, veamos cuando carga, porque en verdad es interesante. Mira en Google. 95 en móvil, bro. O sea, 99 en computadora. Es una locura, hermano. Es una locura que cargue esto. Yo para mí, yo veo esto y no me lo creo, ¿entendés? Que cargue así rápido. GT Metrics, bueno, una vez, 2 segundos. Es bueno, bro. Y mira, eso que la página tiene, yo no la he optimizado nada, te digo, la hice nomás. Tiene un video, que esto es lo que más pesa. Tiene imágenes que no las he optimizado, las subí como me las dio el socio. Dos imágenes, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Tiene 11 imágenes. Si vos esas 11 imágenes las optimizás, van a cargar más rápido. Y si este video haces un fake video y se abre un pop-up, va a cargar más rápido. Pero no hace falta, lo puedes dejar. En fin, mira cuánto carga en Google. No, vuela, el chita es muy rápido, bro. Te digo la verdad. La velocidad mata conversiones. Mientras Sí, más muy de acuerdo. lenta es tu página, menos conversiones vas a tener, bro. Por más bueno que seas en todo. Pregúntenle acá al amigo Jorge, que el Jorge lo sabe. ¿Qué puedes decirnos de esto, bro? De la velocidad de la página. Sí, totalmente lo que comentaba también Herman. Yo no estaba convirtiendo. De hecho, tuve un coaching con Hugo y ese coaching realmente fue sorpresa porque ni yo me lo esperaba. Me dijo, ¿en qué andas? ¿Qué haces? Te puedo dar unos consejos. Le mostré mi campaña de Facebook. Todo estaba bien. Él me lo dijo. Todo está bien. Solo que tenías más clics en el enlace que llegaras De a la checkout, página claro. de sí. Sí. Entonces nos fuimos, hicimos estas pruebas que acaba de hacer y no, era un desastre. Sí, era Un desastre crítico, el estaba WordPress, desastre. el Divi, no tenía plugins, optimizaba imágenes, me pasaba horas bajándole la resolución al PNG y lo que menos pesara y queriendo optimizar. Cambié de hosting 2 veces en menos de 3 meses y nada, nada. Me cambié al Builderall en 2 semanas, de verdad, no les exagero, no les miento. En 2 semanas yo ya estaba convirtiendo dos, tres ventas diario, diario. Entonces, brutal, de verdad. Háganle caso aquí al buen Hugo. Genial, bro, que hayas contado esa experiencia, porque es cierto,